De Boedo a París. Crónicas poéticas. La columna de José Muchnik. Y ya estamos en Crónicas Poéticas. Y mientras escuchaba esta musiquita, que es original de este programa, traída por José Muchnik, pensaba todas las veces que nos hemos encontrado a través del Zoom, porque hace muchos años que salimos a hacer este espacio y uno de los impulsores fue José, desde Francia, no nos conocíamos. Y después en los encuentros que tuvimos por sus viajes que él hizo para presentar libros en la Feria del Libro o en Boedo, qué sé yo, uno siente esa cercanía con José, más allá de todas las cuestiones que puedan separarnos, como la geográfica. Pero la música esta me hizo acordar todos esos diferentes momentos que vivimos con nuestro querido José Muchnik, a quien ya saludo. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Música compuesta por el compañero de mi hija, Jan Enaf. O sea, que es una música compuesta especialmente para el programa. O sea, que tiene un seudónimo. Por un compositor de verdad. Tiene, ¿no?, un seudónimo. ¿Cómo era el seudónimo, José? ¿Cómo te va? El seudónimo era Yucatán. Yucatán, creo. Eso, sí. Y con Yucatán encuentran... Ellos tienen un grupo de música tecno. Entonces, con Yucatán, por ahí, música tecno, entran y pueden bajar en Spotify algunos títulos. Grandes. Así que dice, tratamos de hacer... Bueno, vayamos a la poesía, porque no sé cómo... La poesía, de hablar de la poesía, mejor que la poesía hable ella misma. Vos hablaste de algo de la esperanza, ¿no? Picón en el título del programa de hoy. Yo diría que sí, la poesía está de lo de la esperanza. No sé si aportaremos pensamientos nuevos, pero podemos aportar, tal vez, o ayudar a otra manera de pensar, ¿no? A través de cuestionar el lenguaje, a través de una forma más sensible de hablar, de expresarse, ayudar a pensar de otra manera. Bueno, yo quería invitar a Romina, a ver qué trajo Romina hoy para la misión de hoy. Yo traje algo también, así que veremos cómo... Vamos leyendo porque eso nos pasa el tiempo. Pero la saludamos. Ah. Buen día, Romina Funes, ¿cómo le va? Buen día, mis amigues. Hola, Fede. Hola, Néstor. Hola, José Muchnik. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Esperando la poesía. A ver, tengo tantas cosas yo. A mí me dicen, prepárate algo. Veníamos en un buen humor ahí que tuvimos la final de la Copa América. Claro, por eso. Lo de la esperanza vino de ahí. Otra vez. Ahí nos sale toda la arrogancia que tenemos con el fútbol. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, pero nos sale la poesía también, porque cuando ves a jugadores llorando, pero con ternura, no porque lloran por despecho a nada, digo, hay ahí un dejo, aunque ganan mucha plata, aunque hay muchas cosas detrás de eso, pero hay algo de poesía en muchas de las cosas que ellos hacen, desde lo físico y también de esas imágenes que son realmente muy tiernas, pero son ustedes los que nos traen nuevas palabras. Y hay un avance ahí en las masculinidades llorando en cámara, qué belleza, ¿no? Mostrar la sensibilidad. Yo aplaudo a esta selección, a mí me encanta, los amo. Pero bueno, traje algo más disruptivo, un poema de Sharon Olds, que nació en San Francisco en 1942, y que se titula... El pene del Papa. Bueno, nos anotamos. En otra época, por leer ese título, nos hubieran bajado del aire. Como le pasó a Elia Yeva alguna vez, porque pronunció la palabra pene, no se pronunciaba en radio. Qué grande. Yo pensé que por pronunciar Papa, pero bueno. El pene del Papa. Cuelga en lo profundo de su bata un delicado badajo en el centro de una campana. Se mueve cuando él se mueve,
como un pez fantasmal en un halo de algas plateadas, con el pelo ondeante en medio de la oscuridad y el calor. Y en la noche, mientras los ojos duermen, él se levanta para alabar a Dios. Muy lindo, la verdad que no lo conocía, sinceramente no lo conocía. La verdad que muy bueno. Dale, seguí en esa onda. Ay, ¿pero qué me está dando orden, Mushnik? Esto es un diálogo, conversemos. Igual, en esa onda no, digamos, pero voy a dedicar este programa a mi novia que hoy cumple años y le puedo leer un poema de Carilda Oliver, una poeta cubana maravillosa. Miren esto. Me desordeno, amor. Me desordeno cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno, amor, me desordeno y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, estas mujeres, las cosas que escriben, ¿eh? No, pero muy lindo porque nos ayuda a desordenarnos. Y a esta hora de la mañana, como a cualquier hora del día, siempre viene bien. Amigo Mushnik. Miren que yo traje algo como un poco... Decía que la poesía puede ayudar a cambiar la mirada de las cosas, ¿no? Tal vez todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? Todo esto... La epidemia de odio, ¿no? La pandemia de odio, ¿no? En este mundo, ¿no? Madre mía. Ahora que el amigo Trump se hizo un piercing en la oreja derecha, va a caer peor, ¿viste? Entonces me acordé, hablando de esperanza y mirar las cosas de otra manera, dije, ¿y si voy a ver Oliverio Girondo que dice estas cosas, ¿no? Girondo últimamente no se lee mucho, medio lo... Es demasiado provocador, el lenguaje tal vez demasiado fuerte... Pero le voy a decir algo. Mira, el título es Hay que compadecerlos. Y el título está interesante. Hay que compadecerlos. Escuche esto, usted, Picones, va a ver que el punto de vista frente a los predicadores del odio, en vez de decir, bueno, vamos a matar a todos, hay que compadecerlos. Entonces Oliverio Girondo dice, no saben, perdonadlos. No saben lo que han hecho, lo que hacen. ¿Por qué matan? ¿Por qué hieren las piedras? ¿Masacran los paisajes? No saben, no lo saben. No saben por qué mueren, se nutren, se han nutrido de hediondas imposturas, de cancerosos miasmas, de vocablos sin pulpa, sin carozo, sin jugo. Se han nutrido de negras reces de humo, de canciones en pasta. No creen, no creen en nada más que en el moco hervido, en el ideal chirriante, de las aplanadoras, en las agrias arcadas que atormentan al éter, en todas las mentiras que engendran las matrices de plomo derretido, el papel embobado y en bobina. Son blandos, son de sebo, de corrompido sebo triturado, por engranajes sádicos, por ruidos asesinos, por cuantos cupitajos se esconden en anónimo, para hundirle sus uñas de raíces cuadradas y dotarlo de un alma de trapo de cocina. Escrito, acá un parece escrito hace casi 100 años, bueno, no, 80, digamos, 85. Sigo, Oliverio Girondo. Solo piensan en cifras, en fórmulas, en pesos, en sacarle provecho hasta sus excrementos. Escupen las veredas, escupen los tranvías, para eludir las horas y demostrar que existen.
se niegan al coloquio del agua con las piedras, ignoran el misterio del gusano, del aire, ven las nubes, la arena, y no caen de rodillas. No quedan deslumbrados por vivir. Solo buscan la dicha en las suelas de goma. Si se acercan a un árbol, no es más que pramearlo. Son capaces de todo con tal de no escucharse, con tal de no estar solos. ¿Cómo sabrían lo que han hecho, lo que hacen? Algo tiene extraño que de ser tener asco del ayer, del cansancio. Solo puede esperarse que defiendan el plomo, que mueran por el gusano, que cumplan la proeza de arrasar lo que encuentren y exterminarlo todo, para que el hambre extienda sus tapices de esparto y desate su bolsa a hita de calambres. Son ferozmente crueles, son ferozmente estúpidos, pero son inocentes. Hay que compadecerlos. Se lo puedo mandar después el texto aparte, Picone. Me quedo con la imagen esa de que niegan el coloquio del agua con las piedras. Hay que ser asesino, ¿no? Adelante, adelante, Romina. Solo por tomar la palabra agua, voy a salir de ese lugar. Un poema de Susana Tennant, poeta argentina. Son las garúas tan, pero tan sensatas, que nada las diferencia de las maestras de las milanesas. Y si las maestras llovieran, y si las milanesas se lavearan, y las garúas con puré, marcharan, ¿qué pasaría? Cabalmente lo mismo. Es decir, nada. Y si quieren, sigo con esta autora, que maneja hermosamente la ironía en estos tiempos donde la ironía es resistencia, donde el humor, el buen humor es resistencia. Y un poco para reírnos de nuestro oficio, Mushnik. Sí, la, por supuesto. La antología. ¿Tú eres la gran poetisa Susana, etcétera? Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith Jones, soy profesora adjunta en la Universidad de Poughkeepsie, que queda un Poughkeepsie al sur de Vancouver, y estoy en Argentina, becada por la UTIFAR Comisión para hacer una antología de escritoras en vías de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas, aunque es cosa sabida que, sea como fuere, todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería e inclusísimamente las que están en geriátrico. Pero lo que me importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión, ¿cómo se dice? Profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres o es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa es no solo que escriban, sino que sean feministas. Y si es posible, alcohólicas, y si es posible, anoréxicas, y si es posible, violadas, y si es posible, lesbianas, y si es posible, muy, muy desdichadas. Es una antología democrática, pero por favor, no me traigas ni sanas ni independientes. Muy bueno, muy bueno. Ahí los progres hablando de inclusión, es muy interesante escucharles. No. Yo no me compadezco nada, Mushnik, no me compadezco nada, me enojo. No se enoja, Romina. Mire, como estábamos en el tema también de la poesía como ironía y como humor, hay un libro que escribí hace mucho tiempo, que no sé si vos no lo deben tener porque ya está requete desaparecido. Y además circula poco porque todavía está escrito en caracteres con los tipos de plomo. O sea, los archivos los tuve que hacer después, recopiar todo.
Entonces, el final, hay un poema que se llama, este libro es 100 años de libertad y Coca-Cola. No se llama así, es el título. 100 años de libertad y Coca-Cola. ¿Por qué? Bueno, después otro día explicaré por qué. Y termina, hay un poema que le dedico a la Coca-Cola dietética. ¿No? Te amo, Mushnik, te amo. Y entonces dice, el final se llama Estética y Epitafio Final. Coca gorda, coca flaca, Coca-Cola, coca sabia. Dime entonces, ¿qué es la belleza? ¿Imágenes repetidas en revistas y pantallas? ¿O la armonía tejida entre el eco del deseo y el secreto de los sueños? Belleza, ilusión perecedera que la muerte iguala con sus eternos contornos. Aquí yacen los huesos de gordos y flacos. ¿O acaso distinguir podrías los gramos de carne pasajera que adornaron húmeros y cúbitos en sus terrenales pasajes? ¿A cada ojo de encontrar la belleza en cada poro? ¿A cada tacto de pulsar el cimbrar de cada liana? Bella la ala de la mosca, bello el ojo de la rana, bella la grupa de la yegua, bello el grito de mi amada, bella las gordas, bella las flacas, bella las negras, bella las flacas. Acá en la tierra como en el cielo, en la hierba como en el lecho, en el sexo como en el pelo. Amén. Vamos, ahí estamos. Bueno, muy bien, muy lindo. Le dialogo con uno de Susana Tennant, con otro más, del libro La Morada Imposible. Y porque trajo ahí el infierno y el cielo y eso. Vos, dice el poema, vos, que leíste a Dante en fascículos, te dejaste llevar por esos dibujitos a los que llaman miniaturas iluminadas y te tragaste todo, todo de pe a pu. Pero es mentira. Ese complicadero del infierno es pura macana, hecha a propósito para hacerte perder tiempo en calcular a qué círculo irán a dar los huesos de tu alma. ¿Y sabes una cosa? Este famoso averno es de una sencillez admirable, que no de balde su señor es astuto. Llegás allí y te dicen, sos libre. Andá y hacé lo que te dé la gana. Muy bueno. Ahí nos vamos a encontrar. Respetando hay la mucha orden. Mucha gente antes, ¿eh? Sí, sí, bueno. Le demos algo sobre la esperanza al amigo Picone, si no nos va a pegar. Porque no, no, pero si todo esto ha sido una luz de esperanza, y además en ese acuerdo que tuvimos con Romina en el comienzo, de que ella ama a estos jugadores, a esta selección, era lo que yo quería, que pudiéramos atar eso, a pesar de todo que vivimos el infierno y el cielo, como dicen, en esta tierra hoy, bueno, haber aprovechado ese triunfo. No, no, pero tenemos un cántico de esperanza. Escuche esto, extraído... Meta, meta. Extraído de Cántico de la Esperanza, escrito, está incluido el libro Fracaso, publicado por Sikus. Siempre les hago propaganda a los amigos. Si se apaga esperanza, la vida se apaga. Cultivar esperanza. No correr. No escaparse de los instantes. Abrirlos. Sentir a nuestros semejantes. Bajar la velocidad. Hacer del tiempo una flor. De la flor una canoa. Acostarse. Dejarse llevar por las aguas, mirar nubes pasar, cultivar esperanza. Si sufre la sequía, se desvanece, regadla. Respiración boca a boca, aire de madrugada, masajes al corazón, acariciar el árbol caído, dar la mano a un amigo, al amigo del amigo, hasta el enjambre de latidos, hasta que broten palabras que darán sentido. Ahí está, ahí paramos, sigue, pero paramos ahí, quedó bien. Nos quedan cinco, nos quedan 5 minutos, así que quiero más. Quiere más, quiere más. La dejé picando, hice silencio porque digo,
si sigo hablando la embarro, entonces listo. Usted todos nunca ustedes. La embarra. Gracias. Mushnik, ¿va vos? No, vaya usted, vaya usted. Bueno, mira, dice, no se detengan, acá hay un poema, y ya cierro con Susana Teno, que se llama Nonstop. Nonstop. Creer que voy a la India a creer que entiendo lo que creo que hay que creer. Creer que entendí lo que hay que creer para saber, y creer que estoy en la India porque creo saber lo que hay que creer. Creer que sigo en la India para profundizar este saber, sin permitirme creer que me ilusiona Ganges alguno, profesor templo, vaca, millón de muertos, Ganges alguno. Creer que mi creer está en India, tiene un sentido cósmico, irrepetible, intraducible. Creer que mi creer estar en India será fundamental para mi creer saber y el de la India. Creer que el seguir en India todo el año resolverá el dilema de lo que es creerse un ansioso de saber. De paso, creer que es mi deber elaborar, manuscribir, transliterar, reelaborar y difundir. Creo que ya es hora de creer que capté todo lo que había que entender. Creer que ya es hora de volver a la añorada patria, a divulgar tanto saber. Creer salir de la India, llegar a la añorada patria, ver... No poder creer, no poder creer, no poder ser. Creer que vuelvo a la India a ver si entiendo lo que creo que hay que creer. Lindo recorrido, ¿eh? Bueno, demos dos versitos de Girondo antes de terminar. Cortito. Meta. Este te va a gustar, Romy, mirá. El ombligo no es un órgano tan importante como me imaginan ustedes. Señores poetas. Oliverio Girondo, no lo digo yo, pero adhiero. Y otra de él. Has de perdonarme si no te doy la mano. Tú tienes sangre fría. Yo, demasiada fiebre. ¡Vamos! ¡Grande, Oliverio! Bueno, una fiesta esto, amigues. Gracias. Muchas gracias. ¿No tiene uno más cortito, Romina, para saludarnos? ¡Ay, Dios! Voy a saludarles con este, uno mío. Sin tus dedos, estoy aquí, rozando tus dedos. Atenta nada más que a tu belleza, porque soy un monstruo. ¡Qué lindo! Y con este cerrás algo que tiene que ver con el del principio, o se me hace a mí. Que tiene que ver con lo del principio. Porque gracias, estamos Romina. En ronda alrededor del fuego, Néstor, ¿o no? Sí, alrededor del fuego. Yo los miro a ustedes en el Zoom y miro el fueguito ahí y me siento feliz. Gracias, Romina. José, gracias, ¿eh? Gracias por gracias este a esfuerzo. Un abrazo a todos y a los queridos oyentes también.